En el municipio de Villagrán, un hombre que intentaba ser asaltado por dos sujetos fue auxiliado por dos hombres que pasaban por el lugar. Sin embargo, el ofendido recibió dos navajazos en el abdomen. Los hechos se registraron durante la madrugada de este lunes en la colonia Insurgentes del municipio de Villagrán y hasta el Seguro Social en Celaya fue trasladado este hombre por particulares lugar de donde se dio aviso al Ministerio Público sobre el ingreso del mismo el cual contaba con heridas por objeto punzocortante en el estómago al acudir agentes ministeriales al nosocomio y entrevistarse con el ofendido este refirió que este lunes salió a la tienda a bordo de una bicicleta y cuando ya regresaba a su domicilio dos tipos que viajaban en una motocicleta le cerraron el paso al bajar uno de ellos una navaja y le pidió su cartera y la bicicleta, por lo que él se negó y comenzaron a forcejear, recibiendo dos navajazos en el abdomen. Dijo que en ese momento pasó una camioneta por el lugar y, al percatarse de que estaban intentando asaltarlo, le brindaron apoyo y los ladrones huyeron del lugar sin lograr su cometido. Por su parte, Agentes ministeriales trabajan bajo la carpeta de investigación 107340 Diagonal 2018, que les permita la pronta identificación de los responsables y ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica, informó para Vía Noticias Rosa Duarte.